Hola, buenas noches. El 10 de enero de 1960, jóvenes de clase media, seminaristas, obreros, campesinos, profesionales y estudiantes celebraron una asamblea nacional en una finca propiedad de Charlie Bogart en Mao. Allí dejaban constituido el denominado Movimiento Revolucionario 14 de Junio, inspirado en el ejemplo y en los programas de los guerrilleros de 1959. Fieles a los tres esposos. Bajo el liderazgo del abogado montecristeño Manuel Aurelio Tavares Justo, Manolo, el esposo de Minerva Mirabal, los catorcistas se planteaban como objetivo derrocar la tiranía mediante la lucha armada. Trujillo no permitía sublevaciones ni movimientos partidistas ajenos a su régimen, por lo que apresó, además de Manolo y Minerva, a los esposos de María Teresa y Patria, el ingeniero Leandro Guzmán y el hacendado Pedro González. Rafael Fafa Tavera relata cómo la más joven de las mariposas, María Teresa, se mantuvo incólume pese a los insultos y la tortura física. Las descargas eléctricas sobre los senos de aquella virgen hacían mover su cuerpo, pero sus labios no se abrieron con una queja. Semanas después de aquella orgía de sangre y dolor, las mujeres fueron liberadas, pero sus esposos fueron condenados a 30 años de cárcel. De la 40, Manolo, Leandro y Pedro fueron trasladados a La Victoria, luego a la cárcel de Salcedo y de allí a Puerto Plata. Se les permitía una visita a la semana, los viernes. La orden de matar a las hermanas Mirabal fue dada expresamente por Trujillo desde el 4 de noviembre, pero no fue sino el 25 cuando se dieron las condiciones para su ejecución. Además de las razones políticas, Trujillo sentía un odio visceral hacia las hermanas, especialmente contra Minerva, por su actitud altiva años atrás en una fiesta que se celebraba en San Cristóbal y a la cual fueron invitadas las jóvenes junto a sus padres. Ese 25 de noviembre, poco después de las 4 de la tarde, las Mirabal y Rufino de la Cruz regresaban de Puerto Plata de ver a sus esposos en la cárcel San Felipe. A menos de 2 kilómetros de la ciudad, había un carro detenido con aparentes pasajeros fuera, mientras otra persona simulaba que revisaba el motor. Rufino de la Cruz se detuvo cuando vio que el carro casi estaba en medio de la vía y al llegar paralelo al vehículo, el jeep fue asaltado. Las mujeres lanzadas hacia afuera violentamente e introducidas al vehículo de los calieses. Patria logró salir huyendo en dirección a un camión del Seguro Social que venía por allí, pero fue alcanzada y arrastrada por los cabellos e introducida al carro junto a sus hermanas. Pero antes alcanzó a gritarles a los del camión: díganle a la familia Mirabal de Salcedo que los calies van a matarnos. Un grupo de esbirros encabezados por el teniente Alicinio Peña Rivera tuvo a su cargo la ejecución de las Mirabal. Fueron asesinadas a palos y puñaladas. Antes los calieses habían ahorcado a Rufino, su chofer. La sangrienta mano de hierro del tirano aplastó a las tres mariposas, pero sería uno de sus últimos crímenes. El 30 de mayo del año siguiente caería abatido cuando se dirigía hacia su natal San Cristóbal. Murió como vivió, a sangre y fuego. Puede contactarnos a través de Facebook, Historia Dominicana en Gráficas, en Twitter, @histongra1 y al correo historiadg@noticiasin.com. Buenas noches.